Es una gran satisfacción tener hoy acá en la Cámara de Representantes a los profesores de la educación técnica que se están preparando justamente en el profesorado técnico, porque ellos al tener su formación técnica faltaba la parte pedagógico-didáctica. Bueno, y como hoy sabemos, y no solamente hoy, sino hace mucho tiempo, que los temas transversales tienen que formar parte de nuestra currícula, ¿qué los convocó hoy y nos convocó a todos? La educación emocional. La educación emocional sabemos que es una estrategia pedagógica de promoción de la salud, porque está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. He hecho como un giro para que no sea una definición tan armada y lo podamos entender todos. Entonces, estas habilidades, estas estrategias, estas competencias, ¿cuáles son? La del autoconocimiento, el autocontrol, la autoconciencia y la autoestima. Progresivamente, si tenemos una autoestima fortalecida, podemos desarrollar la empatía y también aquellas habilidades sociales que nos llevan a comunicarnos con los otros. ¿Qué más social que una escuela o la familia? Entonces, pero en la escuela se desarrollan actividades también con la familia. Entonces, la educación emocional se promueve a través de encuentros donde justamente les damos diferentes actividades lúdicas, porque quiero aclarar que lo lúdico forma parte de lo que es la actividad áulica, la actividad recreativa, no está al margen de las áreas específicas de trabajo en la escuela, que podemos decir áreas formales. Y tampoco lo lúdico es informal, sino que es un contenido transversal que envuelve, que va, digamos, haciendo que en este entramado con la diversidad de estrategias que nosotros aplicamos, nuestros estudiantes puedan aprender mejor matemática, dibujo técnico, historia, formación ética y ciudadana. Entonces, los contenidos transversales forman parte de la currícula, de todas las áreas. Eso quiero aclarar, que educación emocional no puede ser una materia en sí misma, sino que forma parte de todas las áreas institucionales. Es un contenido transversal. ¿Qué es? Lo tengo que escribir. ¿Cuáles son estos contenidos? Muy bien, a ver, ¿qué actividades voy a desarrollar para que el estudiante, por ejemplo, haga una autorregulación de sus emociones? Y ahí elaboro mi proyecto con estos contenidos, que sabemos que en la currícula son los contenidos actitudinales. De ahí comienza, ¿no es cierto? Bueno, la autoestima. Para fortalecer la autoestima, ¿qué actividad puedo seleccionar? Entonces, educación emocional es reconocer nuestros propios sentimientos, el de los demás, motivarnos y poder regular las propias emociones y las emociones en el compartir con el otro y en mi vida de sociedad. Y la inteligencia emocional justamente nos da este compromiso. La inteligencia emocional, fíjense, que nos ayuda a desarrollar todo lo que nos humaniza, porque nosotros sabemos que la inteligencia cognitiva, que forma parte de la educación de las escuelas, tiene que estar justamente entramada con la inteligencia emocional. Y es allí donde nosotros hablamos de educación emocional. Porque lo cognitivo es como que está ya todo más terminado, más escrito, más formalizado. Nos vienen las líneas federales, en la provincia, la jurisdicción también. Pero ahora, ¿qué tenemos realmente? Tomar conciencia que los contenidos transversales tienen que estar incorporados en todas las áreas. La educación emocional incorporada en todas las áreas, y esto es innovación educativa. Y no es solamente educación emocional, ustedes saben que hay otras estrategias para poder hablar de innovación. Y si no hablamos de innovación, creo que vamos a tener alumnos que van a estar, digamos,
como postergados, a veces no estimulados, no motivados, y lo que tenemos que buscar, alumnos activos. El trabajo en equipo sigue siendo sustancial. En el trabajo en equipo se consolida justamente estas habilidades emocionales que van fortaleciendo las capacidades que cada uno tenemos y convirtiéndose en competencias emocionales. ¿Estas actividades están previstas solamente para hoy o habrá otras jornadas, digamos, destinadas a los docentes, en este caso de toda la provincia? Es la segunda vez que nos encontramos con la población de las escuelas técnicas. Justamente el subsecretario de Educación, Colita Galarza, el presidente del Consejo, la ministra, ven con muy buen agrado que estemos desarrollando esto. Y también quiero decirles de Educación Emocional que estamos elaborando una gacetilla, porque acá también en la Cámara, el Poder Legislativo, con nuestro presidente, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, se promueven leyes de alto impacto de innovación. Entonces, en esta gacetilla se encuentran actividades diversas que tienen que ver también con el darle una vuelta a tu clase, porque el darle una vuelta a tu clase es buscar estrategias innovadoras que hagan que el estudiante pueda aprender el teorema de Pitágoras o la Revolución de Mayo de otra manera. Y a ver, ¿qué recepción tiene esto por parte de los docentes? ¿Lo entienden? ¿Lo van aceptando? Porque es un cambio para ellos también, digo, el hecho de estas nuevas técnicas de educación que, como usted bien lo explica, tiene que ver con llegarle mejor al alumno, al joven de hoy en día. Bueno, nosotros, nuestras conferencias son teórico-prácticas. Le damos algunas herramientas teóricas, pero también prácticas. Por ejemplo, en mi caso, que me convierto también en el equipo de disertantes, llamémosle así, pero interactivo. Entonces, por ejemplo, instalamos como que toda la audiencia es una clase. A partir de allí, ¿cómo entablamos el vínculo? ¿Cómo nos comunicamos? Yo, como disertante, con la audiencia que viene, en este caso, son docentes de la escuela técnica. Entonces, por supuesto que tengo que buscar, hay que prepararse, tengo que buscar justamente cuáles son los contenidos sustanciales de la escuela técnica para que ellos puedan incorporar las habilidades emocionales.